yo creo que nosotros, en nuestro país, cuando nosotros éramos pequeños, todo gira en torno al café. Y es como que, pues, para empezar el día, lo primero que tú, cuando te levantas por la mañana en tu casa, lo primero que hueles es el café. Y mis padres, según se levantaban, lo primero que hacían era café en casa. Y para nosotros el café siempre ha significado muchísimo, como el inicio, un nuevo despertar en la mañana, un comienzo de un proyecto. Es como nosotros, hasta que no nos tomamos un café, como que no podemos arrancar el día. Entonces, siempre, bueno, cuando ya Rafa encontró que le gustaba lo del café, para mí no se me hizo difícil continuar por esa línea, porque yo también me gusta muchísimo el café, porque significa casa. La acogida ha sido muy buena. Se está viendo un poquito más que en Vitoria están abriendo otras cafeterías que están ofreciendo algo muy chulo y diferente, que creo que es lo que le hace falta a Vitoria. Yo pienso que ahí es donde está la clave, innovar, porque yo entiendo que quieras comerte la tostada de siempre, comérmela de mantequilla, pero yo pienso que hay muchísimos sitios en Vitoria en donde consumir eso. Nosotros ofrecemos un producto diferente. A lo mejor no puedes decir todos los días no me voy a comer una tostada, ya lo sé, pero bueno, puedes ir a otro sitio, puedes venir aquí, un cumpleaños, un fin de semana, o sea, celebrar algo especial, decir, bueno, hoy me voy a dar este gusto, este lujo, me voy a comer esto rico. Eso es lo que nosotros queremos ser, o sea, ofrecer algo nuevo, algo diferente, algo innovador, cafés especiales. Rafaelito siempre está trayendo cafés diferentes todas las semanas. Se tiene que ir contento. Si te han dado una mala noticia, estás pasando por un mal momento, yo voy a hacer que te vayas contento. Hay mucha gente que no me da ni los buenos días, ni nada, y yo sé que está de mal humor, algo le ha pasado, no importa. Hola, buenas, sí, ¿qué te apetece? Y se van contentos y me dicen adiós. Ya ha entrado de una manera y se ha ido de otra manera. O sea, el estar aquí ha transformado, probablemente le digo a Rafa, aunque sea, que se vaya feliz.